Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos arrancando este programa y estamos muy, muy, bueno, estoy muy contento porque nos acompañan pues las estrellas de este programa, que son precisamente nuestros alumnos. Hoy tenemos la compañía de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 49. Ahí están ellos y nos traen un tema muy, muy importante que seguramente podemos compartir con todos ustedes. Así es que antes que nada, pues quiero empezar con presentarles a cada uno de ellos para que los conozcan y ya durante el programa nos van a ir desarrollando de qué nos van a hablar, sobre todo porque es un estado muy hermoso nuestra República Mexicana. Nos vamos a ir hasta el otro extremo de nuestra hermosa República, pero vamos a empezar con ellos. Vamos a empezar de aquel lado. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Sí, hola, muy buenas tardes, yo soy Axel. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel. Muy buenas tardes, mi nombre es Atsirit. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carla. Ok, chicos, chicas, y bueno, ¿de qué nos van a hablar en esta ocasión? Del estado de Quintana Roo. Del estado de Quintana Roo, perfecto. ¿Con quién empezamos? Usted, díganme, ¿quién dijo yo? Yo. Ok, por favor. Pues yo quisiera compartir la localización de Quintana Roo. Su localización es al sur de la República Mexicana, colinda al norte con Yucatán, al este con el Mar Caribe, al oeste con Campeche y al sur con la bahía de Chetumal y Belice. Su recorrido en kilómetros de viaje en carro es aproximadamente 1.434 kilómetros con 15 horas 46 minutos de viaje. Quisiera compartirles también de la flora y fauna. Si hablamos de fauna, en el bosque encontraríamos la comadreja, el tlacuache, murciélago, y también encontraríamos uno que otro caballo, encontraríamos el faisán negro, el águila pescadora, también podemos encontrar otro que otro huerquito. Y si hablamos en la selva húmeda, podemos encontrar al nauyaca, al chico, al casquito, a la grabada, a jaguar, al cocodrilo, entre otros. Como por ejemplo los peces. Los peces son muy comunes en las playas. Y de flora, pues está el cedro rojo, está el roble, el palo rosa, el huizache, el guanacaxtle, el roble, el ébano y ya. Ok. Es que es un estado verdaderamente... Bueno, como todo, cada uno de los estados de la República son preciosos, pero este es uno de los estados, como bien lo mencionas, que tiene pues una gran cantidad de flora y fauna, ¿no? Sí. Estos animales y plantas que tuviste, ¿cuál te llamó más la atención de los que mencionaste? De los que mencioné, en particular. A mí me llamó más a la atención el nauyaca. Ok, ¿por qué? Porque el nauyaca es una serpiente de más o menos como de 1.5 metros. Ok. Es completamente de color café ¿cómo podría decir? Garabatos en su cuerpo. Y pues me llamó mucho la atención porque es una serpiente no salvaje como las demás. Uh-huh. Sino que solamente ataca cuando tiene hambre, más no a cualquier animal. Perfecto. Bueno, vamos a seguir conociendo este hermoso estado. ¿Con quién seguimos? Conmigo. Buenas tardes, yo soy Brenda y les vengo a comentar sobre las costumbres y tradiciones del estado de Quintana Roo. Empezaré con una comedia muy típica allá, la cual se llama La Guaranducha con su Meliña. Como les había dicho, es una comedia donde tiene música y teatro. Se parodean algunas cosas. Bueno, los personajes de esta comedia son el mayoral, el juez, el cazador, la monina, la negrita y burro taco. Esta expresión se asentó en la isla de Cozumel a principios del siglo XX. Y también hay una es un baile muy típico llamado la cabeza del cochino. Allí es una lúcida danza divertida. E incluso su cabeza, que ha sido aderecida y consumida, la colocan según sus tradiciones en un altar muy bellamente adornado con frutas y con listones de colores. Bueno, también hay un baile muy bonito allá, que es los chicleros. Los chicleros son muchos hombres con los cuales se forma su forma de diversión y fuerza que realizan. También las bailan con una sola mujer.
Y también están la samba macho, la cual se baila en el territorio federal de Quintana Roo. Y pues en ese baile demuestran también su fuerza y su diversión. Y bueno, es todo. Es que bien decíamos, ¿no? Nuestro país está lleno de tradiciones, de cultura, de... Y esta sí. Es solamente una de las tantas celebraciones que se llevan a cabo en cada localidad de nuestro país, ¿no? A ti, ahora que estuviste estudiando, ¿qué te llamó la atención de esto, de esas tradiciones? Ah, pues la de la cabeza del cochino, puesto que no les informé de que se hace en el noviembre 2, el Día de Muertos, y pues a mí lo que me llamó mucho la atención fue eso, porque los señores ponen su cabeza del cochino arriba de ellos y empiezan a danzar y ya. Sí, visto de porque tenemos la oportunidad de que nos vean nuestros programas en otras estancias, en otros países, perdón, e imagínense la impresión de ver este tipo de festividades, de celebraciones, deben decir qué extraño, ¿verdad? Sí. Ok, ¿con quién seguimos? Por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Atsiri y pues yo les vengo a compartir un poco de información sobre la hermosa vestimenta que tenemos del estado de Quintana Roo. Bueno, la primera vestimenta que yo les voy a hablar es la vestimenta de la princesa, que consiste en una túnica color marfil con flores dibujadas. Las flores representan la riqueza forestal del estado. En la parte posterior tienen un dios llamado Tulum y la parte donde fue encontrado. En la cabeza tienen una diadema de flores. Bueno, la segunda vestimenta de las que yo les voy a hablar es la vestimenta mestiza. Esta vestimenta consiste en un huipil blanco con cuello cuadrado que alrededor tiene 5 caracoles dibujados que representan la riqueza marítima del estado. Bueno, la falda es de color rojo y muy amplia gracias al oleaje que dan las personas al estar danzando. Bueno, en ella se puede observar árboles y estrellas. Los árboles simbolizan la riqueza forestal del estado y las estrellas simbolizan el paso de Venus que observan los mayas. La vestimenta del hombre consiste en una guayabera blanca que alrededor del cuello tiene un paliacate rojo. El pantalón es blanco de mezclilla con sandalias de tacón y sombrero de palma. Y eso es lo que les vengo a platicar sobre la vestimenta del estado de Quintana Roo. No, bueno, y además nos trajo, por supuesto, el ejemplo. ¿Dónde? Porque esta es solamente una muestra, ¿no? De la variedad que hay. ¿Esta en particular se lleva a cabo para un baile, decías? ¿O es de una manera de vestir solamente? Bueno, pues se utilizan mayormente para danzar, porque en estos momentos, bueno, ya como que casi no se utilizan porque se utiliza más ropa como normal, como la que ocupamos nosotros. Ok, ya es parte de las tradiciones que se están extinguiendo quizá, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Con quién seguimos? Conmigo. Por favor. Bueno, hola, buenas tardes, yo soy Carla Paola. Bueno, el día de hoy yo les vengo a compartir los lugares turísticos de Quintana Roo. Son reconocidos mundialmente por la belleza de sus playas, por su agua cristalina y arena blanca. Quintana Roo nos ofrece una variedad de actividades como rapel, surf, bicicleta de montaña, entre muchísimas más, pero lo más importante es que está situada en una zona arqueológica, es decir, que ahí se estableció la civilización maya. Tenemos a Cancún, que es uno de los más importantes por su excelencia. Fue desarrollado hace 30 años por el gobierno estatal con objetivos turísticos. Sin embargo, en octubre de 2005 fue devastado por el huracán Wilma y tuvo que ser reconstruido casi en su totalidad. Así, con más de 3 millones de visitantes al año, Cancún ha superado cualquier expectativa. Tenemos a Islas Mujeres, una pequeña isla situada enfrente de Cancún con todos los atractivos naturales. Playa del Carmen ha desarrollado una impresionante infraestructura hotelera y servicios que se han instalado. Tulum es la más visitada del país por estar amurallada y situada en el litoral. También tenemos a Xcaret. El pequeño parque es un paraíso por contener vestigios arqueológicos y prehispánicos. Y Cozumel es
reconocida mundialmente por la belleza de su mar y playas. Y en la actualidad hay muchos museos en estos lugares. Uno de ellos es el de la cultura maya, localizada en Chetumal. Y pues aquí traigo unas imágenes que demuestran la belleza de Quintana Roo. Como Tulum. Aquí les podemos mostrar varias pirámides y todo eso, porque, o sea, es muy importante este lugar por la civilización maya que se estableció ahí, y es un hermoso lugar como para tú irlo a visitar y pescar y sobre todo a divertirte. Pues ok, ya. ¿De este lado que tenemos? Ah, Xcaret. Xcaret es otro lugar. Uh-huh. También se habla de los famosos cenotes, ¿han escuchado esos? Mm, no, ok, no. Son unos... pequeñas formaciones, no son pequeñas, hay una gran cantidad de formaciones de agua, son como albercas naturales, ¿no? Muy, muy, muy hermosas, la verdad. Y por supuesto que no solamente es diversión, el turismo siempre está presente, pero también, como bien mencionabas, es cultura, porque es parte de la alberga toda la cultura maya, que es otra parte importantísima y representativa de nuestro país, ¿no? Bueno, pues ahí está. Solamente una de las opciones que pueden visitar, ¿no? Y creo que de este lado le tocó la parte más interesante. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Sí, buenas tardes, yo soy Axel. Axel, a ti te tocó, por lo que veo, imagino, la parte que a todos nos gusta, ¿verdad? A ver, ¿de qué nos vas a hablar tú? Bueno, sí, yo les voy a hablar sobre la gastronomía de Quintana Roo. En Quintana Roo es como un recorrido muy mágico para tu paladar, ya que es donde puedes encontrar combinadas la cocina maya, yucatana y mestiza, predominando, claro, la cocina maya, que no han variado sus ingredientes desde hace miles de años, pero que aún así siguen siendo algo muy exquisitos, como lo son el chile, el frijol y el maíz. Resaltando de la comida yucatana y mestiza es el uso de la carne del puerco y de res. Teniendo también como escenarios principales la selva y el mar Caribe, se pueden encontrar en la mayoría de los platillos muchos ingredientes como lo son frutos frescos de la selva y también pescados y mariscos. Este estado tiene muchas comidas muy muy ricas que hacen una explosión de sabores, pero entre las que resaltan son el papadzul, la cual consiste en una tortilla de maíz remojada en una salsa de pepitas de calabaza y luego rellenas con unos huevos duros y nuevamente remojadas en otra salsa, pero esta vez de chile habanero y cebolla. Pueden ser también acompañadas con cebolla morada o con chile habanero picado. También luego tenemos la cochinita pibil, que ya es un platillo famoso. Bueno, lo que hace especial a la cochinita pibil en esta región es que en esta se envuelve en una hoja de plátano y luego se hornea en un horno bajo la tierra. Algo que la verdad sí es para ir a visitar este estado y comerlo, acompañado, como no, con sus tortillas. Luego también tenemos la sopa de lima, la cual es un platillo muy simple, pero con un sabor único, la cual está hecha con tostadas, pollo desmenuzado y jugo de lima. También tenemos los panuches y salbutes. Esta es una tortilla de maíz hecha a mano, la cual se puede acompañar con pollo, carne de res o carne de pollo. La diferencia entre los panuchos y los salbutes es que los panuchos llevan frijol dentro y los salbutes no. También tenemos el chilmole, o también llamado relleno negro, por el color que forma este platillo al ser servido, el cual es como una especie de mole, pero un poco menos espeso, tal vez un poco más picosito, claro, sin llegar a los extremos del chile habanero. O también las empanadas de cazón. Y tal vez el platillo quintanarroense más famoso sea el ceviche de caracol. Este se hace con aplastando al gran molusco en una piedra contra otra, luego sirviéndose con su limoncito, con su jitomatito y con su cebolla acompañada. Y cómo no olvidar los postres, la cual es algo fantástico, combinando todos los frutos de la selva que tenemos en esta hermosa región, como lo son las empanadas de coco, los postres de mamey, las tartaletas de coco. ¡Ay, algo maravilloso! También, cómo no olvidar, por el clima de esta región, y para finalizar, las bebidas, ya siendo también frías o calientes. Resaltando en las bebidas calientes, se pueden encontrar una gran variedad de atoles,
como lo son atoles de coco, atoles de maíz, atoles de camote, atoles de pepita de calabaza. También tenemos, resaltando las bebidas frías y o refrescantes, el balche o la bebida regional Extaventum, la cual es una bebida alcohólica que se hace extrayendo la miel de la abeja que se alimenta de la flor del Extaventum y del anís. Perfecto, pues ya los antojaste, Axel, la verdad, ¿a poco no, chicas? Sí. ¿A poco no? Y bueno, me gustaría que me comentaran de manera personal, cada uno de ustedes, de todo lo que nos han expuesto, si tuvieran la oportunidad de visitar este hermoso estado, ¿qué sería lo primero que visitarían? ¿A dónde irían? ¿Qué les gustaría ver de todo esto que han expuesto ustedes? ¿Estamos contigo, te parece? Sí. Por favor. A mí me gustaría ir a Tulum porque es un lugar muy bonito, porque representa todo lo que es México, toda nuestra cultura, todo eso, y es muy importante para nosotros. Pues a mí me gustaría también ir a Tulum, puesto que hay muchas albercas muy bonitas y pues allí nos representa todo lo hermoso que hay a nivel mundial. Bueno, a mí también me gustaría ir a Tulum porque ahí podríamos disfrutar sobre sus playas y todo eso, y también podríamos ver cosas que nuestros antepasados nos dejaron como recuerdo, las pirámides y cosas así. Bueno, pues a mí también me gustaría ir a Tulum, porque pues hay muchas playas, muchos mares, hay muchas, ¿cómo diré? Muchos recuerdos que nos dejaron nuestros ancestros. Y pues también me gustaría mucho también ir a Cancún. Okay. Que me gusta mucho, por lo que he visto en muchas veces. Me gusta mucho el Cancún por su mar, es muy grande, y las albercas que hay, pues sí me dan ganas de ir. A mí la verdad me gustaría ir a Cancún, no solo para ir a todas las albercas y darse una buena refrescada, sino también para comer uno que otro antojito que pues sí da ganas, ¿no? Tú eres de los míos. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, pues ¿qué creen? ¿Qué? Ah, de nuevo, ¿qué creen? ¿Qué? Pues ya estamos llegando prácticamente al final de este programa. Pero no sin antes, por supuesto, aprovechamos en primer lugar para felicitarlos por su trabajo, y ya saben, una visita obligada, tendrán que ir a Tulum y visitar no solamente Tulum, sino toda la República. De verdad, hay lugares muy hermosos, ¿no? Pero ya es una tradición en nuestros programas que pues les dejamos los micrófonos y las cámaras para que, si así lo desean, pues puedan enviar un saludo a sus familiares, amigos, profesores, a quien ustedes gusten, ¿no? ¿Te parece que empezamos contigo, por favor? Sí, saludos a Lilia Calzada Zúñiga, Juan Carlos Ortiz González, a Anielini Turbide Cruz, Andrea Valle Belmont y muchísimas personas que quisiera saludar. Bueno, pues yo quiero saludar a mi mamá, María Sotelo, y a mi papá, Pablo Ramírez, junto con mi hermana, Diana Angélica Ramírez, y pues a mis amigas de la secundaria, que es Dafne Pérez Ramírez y Paola Vázquez González, y también a la directora María de Los Ángeles. Bueno, a mí me gustaría saludar a Susana de Luna Martínez, a Arturo López González, a Einar Cardoso Morquecho, a Diego Álvarez Ventura y a Ruta Meli. Bueno, ya. Por favor. Pues a mí me gustaría mandarle un saludo a mi mamá Guadalupe Jiménez Lima, a mi papá Eloy Cris Santos Campos, a mi hermano Brandon Cris Santos, a mis amigos de la secundaria, Ángel Elorza, Esteban Vázquez, Ángel Iván, Beatriz García, Juan Carlos García García, y uno de mis mejores amigos que siempre ha sido desde que entré a la secundaria, quisiera agradecer a la maestra Rosario Tiempos Hernández por hacer esto posible. Bueno, yo quisiera comenzar primero con un agradecimiento muy grande a la maestra Rosario Tiempos y a la directora María de Los Ángeles por darme esta gran oportunidad de estar aquí, y también saludar a mi mamá María, a mi hermano Alan y a mi papá Jesús.
Perfecto, bueno, pues los felicito, las felicito por haber desarrollado este tema, también a la profesora que nos hace favor de acompañar a los chicos, y por favor envíenle un saludo a su directora, por favor, a su directora, por por las facilidades que nos da para venir a presentar estos programas. Y bueno, ya saben, ya tienen un lugar que esperamos sea pronto que lo visiten y, pues, nos manden fotos, compartan con nosotros. ¿Quieres decir algo más? Sí, que también queremos agradecer entre todos a nuestros profesores que nos han apoyado a saber varios temas que pues es importante para nuestra vida. Bueno, pues muchas gracias. Perfecto. Pues yo también tengo que agradecer, por supuesto, en primer lugar al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a ti principalmente que nos haces el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, seguimos con la programación de DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 49. Muchas gracias y hasta pronto.